Bueno, contento de estar nuevamente en Cusco y bueno, trabajar, complementar lo que ya venimos haciendo, ¿no? Que es un grupo bastante intenso, bastante competitivo. Eso va a generar que el equipo crezca y por ende tengamos bastantes beneficios, ¿no? Es algo que trato de hacer siempre, exigirme al máximo para encontrar mi mejor versión personalmente y también para que los chicos se sientan respaldados, para ir en conjunto y siempre en grupo, en cualquier trabajo, ¿no? Que es lo importante. Bien, bien, se ha unido bastante bien, la verdad. Esos trabajos a veces te forjan el carácter, te forjan la mente y es donde comenzamos a sentir la unión grupal. Y para mí ha sido muy beneficioso todo este tiempo en Vidahuasi. No, el objetivo de Cienciano como club siempre va a ser pelear el campeonato, eso lo tenemos claro. Es un equipo grande y por ende es lo que tenemos que estar pensando. Entrenar al máximo, seguir puliendo las ideas que tiene el cuerpo técnico. Y bueno, esperar la oficialización del campeonato, que sea todo claro para así poder planificar los entrenamientos, ¿no? No, personalmente siempre voy a querer que sea descentralizado, que podamos jugar en Cusco, en nuestra ciudad, pero también hay que ver qué es lo que dicen la gente del MinSA, el tema de salud es prioritario, así que estamos dispuestos a acatar cualquier orden.